Amigas, amigos, estamos en esta segunda parte de un encuentro histórico y además de una demanda histórica también, una demanda por la verdad, por la justicia, por la reparación del daño moral, frente a la historia de alguien que, bien lo dice don José Barba, estaba casado con la mentira, frente al legado de mentira, de delito y de abusos que dejó Marcial Maciel y la Legión de Cristo. Nos acompañan en este encuentro tres de los originales denunciantes de esta historia que ya lleva más de 25 años, ya lleva casi tres décadas. Está con nosotros el licenciado José Antonio Pérez Olvera, está con nosotros don José Barba, está con nosotros también don Arturo Jurado, a quien agradezco mucho su presencia también, y por supuesto nuestra amiga y coproductora Cristina Sada. Muchas gracias, Cristina. Un placer. En la primera parte hicimos una descripción de nuevo de esta mecánica para negar los efectos criminales y las mentiras construidas para negar todo, toda esta historia, que además es interminable, porque hay muchísimos expedientes. No solamente es el expediente del abuso sexual, no solamente es el expediente del fraude, no solamente es el expediente de incluso el espionaje. Son los expedientes que relacionan a Marcial Maciel y a la Legión de Cristo con el crimen organizado, con el narcotráfico. Y de esto vamos a hablar en esta segunda parte. Antes de entrar a ese tema, quisiera que don José Barba nos explicara esta parte en donde los legionarios que se salen de la Legión y que además denuncian a Marcial Maciel están demandando primero el desagravio moral por parte de la Iglesia y del Vaticano. Y segundo... Y de la institución... Y de la institución de los legionarios. Y segundo, ustedes han propuesto un arbitraje para definir la reparación del daño que consista en cinco especialistas. ¿Nos puede explicar cuáles serían estos cinco especialistas, don José? En efecto, y en eso estamos perfectamente de acuerdo los tres. Cuando tuvimos una reunión a finales de diciembre del 19, estábamos tratando cuál sería la reparación adecuada, y ellos, que habían estado de acuerdo en que no iba a haber abogados, al final sí presentaron un abogado que nos mandó una nota diciendo que nuestras, decía, pretensiones eran exageradas y que no iban a ceder. Ante lo cual, en presencia del mediador, una persona de alta instancia, yo propuse un arbitraje formado por cinco personas. Y aunque podía haberlo propuesto exclusivamente de parte nuestra, fui más generoso en ese sentido y propuse que hubiera un quinteto de parte de ellos, propuesto por ellos, un quinteto por parte nuestra, que analizando, tratando con las víctimas, pudieran saber en estos aspectos: el aspecto de un experto en formación religiosa, un psiquiatra, un abogado, un médico forense. ¿Por qué un médico forense? Porque los daños psicosomáticos se prolongaron durante décadas para muchos, y algunos de manera bastante trágica. Y además, un experto en medios durante el último cuarto de siglo, donde nosotros fuimos atacados sistemáticamente y donde se impugnó a los miembros de la sociedad. Por ejemplo, al señor Lorenzo Servidje, a su hermano, y a otras personas, incluso dentro del gobierno, hasta el secretario mismo del presidente de aquel entonces, el año 97, para que por ningún motivo saliera el programa del Canal 40 con Francisco Javier Moreno Valle, que a pesar de todo lo sostuvo heroicamente. ¿Qué respuesta han tenido ustedes de esta propuesta de los cinco expertos o de las cinco personas expertas?
En una carta que recibí del director nuevo de la institución, decía que sabía de esa carta que nosotros conservamos, firmada de oída y de recibida por parte del anterior director general. Me dijo en esa carta, he sabido de esa carta, pero a continuación dice, pero usted pidió una... se refería al arbitraje sin llamarlo arbitraje legal, dice que se trataba de algo muy sofisticado. En realidad no es sofisticado, tan no es sofisticado que el mediador, que es una alta persona que sirvió en la Suprema Corte, simplemente dijo se trata de un arbitraje. Yo no tenía obligación de pedir que ellos formaran por su parte un quinteto con esas características que analizándonos y cuestionándonos pudieran hablar entre sí y al final dar un veredicto ante el mediador. ¿Eso le pareció sofisticado? Simplemente, hasta la fecha ha pasado más de un año y medio y ya no puede quejarse de que no le dimos el tiempo adecuado, porque yo decía 20 días para escoger a los representantes y 2 meses para llevar a cabo la investigación. Perdón. ¿Esto fue hace año y medio que admitió que tenía la carta? Esto fue en enero de este año. En enero de este año. Pero la carta firmada por la otra persona, el superior anterior, es del día 4 de enero del 2020. Estamos hablando de carta enviada al responsable o al director. Entregada personalmente en su mano, en presencia del doctor jurado y su servidor, el licenciado, por razones de la enfermedad que tenía que atender de su pierna, estaba en Querétaro precisamente. Ahora, él no estuvo presente. Nosotros estamos escuchando, a nivel, los historiadores y los periodistas podrán confirmar esto muy bien, el Estado alemán, todavía hasta ahora, está pagando y reparando los hasta daños. Hasta hace pocos años, hasta la tercera generación de ciudadanos alemanes que el Estado alemán admitió su responsabilidad histórica frente al exterminio de la población judía. Y ellos están admitiendo esto y están reparando el daño a los descendientes de esas víctimas. ¿Por qué a la Legión se le hace tan sofisticado un procedimiento de este tipo? ¿Qué es lo que ha opinado el Vaticano frente a esto, don Pepe? El Vaticano en general se abstiene de manera grave. Y no solamente a veces se abstiene, sino que interviene. Hace pocos días acaba de aparecer la noticia, cuando en el norte de Italia se estuvo juzgando, hace menos de 10 días, a unos legionarios pederastas. Sale la historia, nada menos que del cardenal Velacio de Paolis, que intervino para tratar de sobornar a la madre de una de las víctimas para que hiciera que su hijo se desdijera de lo que le había dicho a su propio psicoterapeuta. Sí. El cardenal Velacio. Y dice ahí que trataba de sobornarla con 15,000 euros. Eso es criminal y eso era, según la noticia que ahí aparece, por parte de una persona cuya función era revisar y supervisar a los legionarios de Cristo. Claro. Entonces, la pregunta es por qué razón sería obligación de los legionarios de Cristo. Esta analogía que usted menciona con respecto a Alemania es esto. Si la gente considera normalmente una generación humana se considera de 25 años. Han pasado ya más de 75 años de la época en que los alemanes abrumaron a la población judía y los alemanes hasta hace aproximadamente 8 años, 10 años, han estado pagando indemnización al Estado de Israel por los daños que causaron a la población judía. Yo creo que se puede tomar en efecto como analogía.
¿Tienen que ser los fondos de los legionarios o los fondos del Vaticano los que no, hagan yo, la operación? Yo creo que los fondos de la institución legionaria. El Vaticano va a decir que no tiene fondos, pero aquí la institución responsable directamente en los aspectos que he dicho de formación espiritual, injusticia, por tanto, un abogado, psiquiatra también por las enfermedades, médico forense por las consecuencias psicosomáticas. Yo puedo decirles que yo durante muchos años, hasta los años 80, todavía tuve problemas de úlcera gástrica y de colitis nerviosa crónica que adquirí precisamente a consecuencia de las angustias espirituales, como otras personas, puedo dar sus nombres, también sufrieron estas enfermedades que son típicamente de tipo nervioso. Claro, pero además, como vimos en la parte anterior de nuestro encuentro, Cristina, no solamente hay daños psicosomáticos, hay daños absolutamente físicos a personajes o a personalidades que fueron pues tratadas con electroshocks, es decir, con métodos de tortura. ¿Sí? Uh-huh. Y el otro método de tortura, llevarte a criaturas de 10 años para convertirlas en legionarios y cruzar con ellos todo el Atlántico. Así es. Y desligarlos de sus padres y leer las cartas y estar supervisando que no hubiera una sola queja a sus padres y no hubiera unos brazos que los cobijaran. No, a mí me parece terrible todo esto en los seminarios menores. No sé cómo todavía se permite a nivel mundial. No sé si ya en países más avanzados como Estados Unidos o algunos de Europa. Pero ¿cómo te das a criaturas y los alejas del seno materno? Para mí, esto de Keith Reniere, voy a disgregar un segundo, sí, es un mal imitador de Marcial Maciel. O sea, son métodos con la única diferencia que pues eran pocas los alumnos de Keith Reniere y de Nexium que entraban menores de edad. Pero los métodos psicológicos de aislarlos de la sociedad y aislarlos de sus padres y de su familia son los mismos. Quizá la diferencia, y quisiera que alguien reflexionara sobre esto y empezamos esta discusión también, es que Keith Reniere no tuvo a 4 o 5 papas detrás de él. Cuidándolo. Cuidándolo y a toda una estructura, a toda una jerarquía, y a todas unas finanzas del Vaticano, cuidándolo. ¿Es correcta esta comparación? Y a toda una grey católica de más de 1,000,000,000 de personas también que confían y creen en esa iglesia que dicen que fue fundada por Jesucristo. Pero hablando de lo de los papas, siempre se ha venerado mucho a Juan XXIII, claro, como el papa bueno que se llamó. Sin embargo, si tomamos un dato que no pudo haber sucedido sin aprobación suya, del 16 de febrero del año 62 salió un instructivo dirigido a todos los miembros eclesiásticos. El instructivo iba en latín, era secreto, y se indicaba de qué manera tenían que cambiar de lugar, dislocar a los pederastas. En aquel entonces ni siquiera se decía la palabra pederasta, pero desde el 16 de febrero del 62, por parte del cardenal Ottaviani, Alfredo Ottaviani, que era el predecesor en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, llamada entonces Santo Oficio, que mandó esa nota, de la cual tuvimos noticia apenas 50 años después. 50 años después. Entonces, si esto no es un acto de injusticia, si no se considera que vivimos en un entorno social, no solamente eclesiástico, entonces, ¿en qué mundo vivimos? Así y hay es. Muchos testimonios, pero ese es muy importante. ¿Por qué? Porque venía del llamado Papa Bueno, y el cardenal Alfredo Ottaviani no tenía autorización para haber mandado esa norma, sino era con la aprobación del Papa mismo. Como no hubo
autorización por parte de Ratzinger para modificar el derecho canónico con las cláusulas 1078, 799, si no hubiera sido con instrucción o con mandato concreto del Papa Juan Pablo II. Explíquenos, sobre todo la audiencia que nos está escuchando, ¿qué son esas dos instrucciones claves del derecho canónico? Esas dos instrucciones, si alguien se mete a Google y lo busca por lo menos en inglés, para que no lo busque en latín con más dificultad, hacen referencia a las dos razones que el doctor Jurado, don Antonio Roqueñi, como juez eclesiástico de la Ciudad de México, y un servidor, presentamos en nuestra demanda ante el Vaticano desde el sábado 17 de octubre del 98. ¿Por qué esas dos? Porque el derecho canónico solamente daba 5 años a la víctima de abuso sexual para poder manifestar su agravio. 5 años. Que imagine la gente que está escuchando, ¿qué puede hacer una criatura de sí, la de edad 11 que años. Ustedes quieran? Así es. 10 años, 12 años, 15 años. ¿Qué madurez tendría? Entonces, para que no se notara que en ese 18 de mayo del 2001 estaban modificando ad hoc para el caso concreto de Marcial Maciel, lo coludieron sistemáticamente con el quitar la norma de los 5 años de prescripción después del abuso sexual y añadirlo a 10 años después de cumplida la mayoría de edad. De manera, pongan ustedes a una niña de 10 años violada. Tenía hasta los 15 para decir lo que le había pasado. Después ya prescribía, no podía decir nada. Claro. Pero luego, según la nueva norma del 18 de mayo de 2001, entonces tenía de los 18, 10 años más, hasta los 28. Y al año siguiente, 2002, añadieron 10 años más. Quiere decir que hasta los 38 años podía una persona, niño o niña, dar su acusación. Pero entonces, ¿por qué mezclaron una cosa con otra? En mi opinión, para que no se notara que lo que estaban haciendo era quitarle la prescripción al caso que no lo tenía de Marcial Maciel por la absolutio complicis, que ya habíamos dicho antes, que traía como pena la excomunión. ¿Qué significa la excomunión? Que desde ese momento el Papa, cardenal, obispo o sacerdote que absolviera a un cómplice bajo el régimen sacramental de la penitencia quedaba ipso facto por el mismo hecho e instantáneamente fuera de la comunión católica, es decir, que ya no era católico. Y esto implica que Marcial Maciel, como dije, desde noviembre del año 49, que es el primer testimonio que tenemos de Juan José Baca, cuando abusa de él y luego le da la absolución, cosa de la cual entiendo que le pasó algo semejante al licenciado Pérez Olvera, entonces no tuvieron la gallardía espiritual de cumplir, porque si hubieran cumplido con eso, quien habría quedado sumamente dañado en su figura había sido el Papa Juan Pablo II. Así es. Porque habría querido decir que el jefe de la institución que se consideraba el ejército escogido del Papa ni siquiera era ya católico. Continuamos con este debate sobre por qué, después de tantos años, el Estado Vaticano niega y rechaza reparar el daño. Continuamos con esta disección de Marcial Maciel, los legionarios de Cristo y sus protectores y cómplices. Nos quedamos en la parte anterior sobre el papel de los papas y en especial de uno, de Juan Pablo II, que durante su largo pontificado fue donde llegó a su cenit toda la obra y toda la estructura de Marcial Maciel y de los legionarios. Y hay una anécdota que don José Antonio Pérez Olvera nos puede relatar de la importancia que tenía para Juan Pablo II la legión de Marcial Maciel. ¿Qué fue esa anécdota? Y creo que
vale la pena compartirla. Sí, repito que se contaba la anécdota, o probablemente nunca pasó, que era tan importante el que el Papa mencionara algo, sí, que la Coca-Cola le ofreció que si desde el balcón del Vaticano, después de la bendición Urbi et Orbi, nombraba Coca-Cola, sí, la Coca-Cola le daba $2 millones, como la publicidad que representaba el que el Papa mencionara la Coca-Cola. De ese grado es la importancia del mensaje. La importancia. Quizá no era verdad, pero se contaba como una anécdota. Así es. Sí. Y en la fiesta de Resurrección, que es la más importante fiesta litúrgica que tiene la Iglesia, salió Juan Pablo II a dar la bendición Urbi et Orbi y ya se iba retirando del balcón de San Pedro y había un grupo de legionarios echándole porras a Juan Pablo II. Ahí abajo. Ahí abajo, en la plaza de San Pedro. Seguramente Juan Pablo II te quiere todo el mundo, algo así, ¿no? Exacto. Y el Papa, al oír las porras, se regresa y dice nada más: oh, mexicanos, son los hijos e hijas del padre Maciel. O sea, el significado que tiene esa mención de Maciel, yo creo que ha sido una afrenta para la jerarquía vaticana que no se han podido quitar de encima. ¿Eso en qué año ocurrió? ¿Perdón? ¿En qué año ocurrió? Hijo, ¿antes de que se conocieran los escándalos de manera pública? Sí, sí. Debió ser hacia el 93, creo yo. Pero digamos que la cercanía de Juan Pablo II, que además hay infinidad de testimonios, de elementos entre Juan Pablo II y Marcial Maciel, también llega ahora al actual Papa, al Papa Francisco, ¿no? Don José Barba. Llega. Puede ser. Por el hecho de ser sucesor. Pero hay un dato muy importante que consta y está grabado, que es una entrevista que le hizo Valentina Alarraqui, que era la encargada de Televisa para los asuntos vaticanos, sí, creo que fue Jacobo Zabludowski el que la envió, en aquel entonces, al principio. Pero esto ya, cuando fue nombrado al primer año del Papa Bergoglio, cuando Valentina Alarraqui le pregunta al final de esa entrevista, ¿qué piensa o qué puede decir acerca de la figura del padre Marcial Maciel, que ya había sido acusado, ya había sido echado fuera? Y ya había fallecido. Y ya había fallecido el 30 de enero del 2008. El Papa responde desenfadadamente con, lo voy a decir en mi opinión, con absoluta ligereza: ah, es que era un hombre muy enfermo y que tenía dentro algunos padrinitos que lo apoyaron. Muy bien. Como simple cristiano que tiene algunos derechos dentro de la Iglesia y dentro de la sociedad, le pregunto yo al Papa: ¿a ese hombre muy enfermo le permitió la institución vaticana, Santa Sede, Iglesia, estar dirigiendo en estado de enfermedad, según dice usted, que no habían podido investigar? ¿Qué haría un Estado nacional con el jefe de un ejército si supiera que estaba enfermo? O simplemente es quitarse de encima toda la gravedad moral del caso, indicando que se trata simplemente de un hombre enfermo. Yo lo que digo, no solamente él estaba enfermo, estaba enferma la institución eclesiástica, claro, que no quiso corregir lo que tenía obligación de corregir. ¿Estaba o está? Yo creo que sigue estando enferma. Cuando recientemente, en la última quincena, se ha venido a tratar de que no se trata solamente del sexto mandamiento, el caso de la pederastia. Así es. Porque cuando se está abusando de un niño, no es simplemente que alguien esté pecando contra el sexto mandamiento, está pecando contra la inocencia misma.
Y cuando en el año 2012, en la Universidad Gregoriana, durante 3 días se reunió a más de 130 personas para hablar de la pederastia, el problema de la pederastia, se les pasó una cosa muy importante, que consta claramente en el Nuevo Testamento. Cristo simplemente dice que aquel que abusare de uno de estos pequeñitos, más le valdría atarse una rueda de molino y arrojarse al abismo. ¿Qué era tan difícil? Hacía falta 3 días, claro, de discusiones dentro de la Universidad Gregoriana para explicar esto que sucintamente está clarísimamente dicho por Cristo. Eso se llama hipocresía. Así es, José Antonio. Hay otro ejemplo que no me gustaría que pasara por alto. En una ocasión, ya habiéndome salido de la Legión, fui al Instituto Cumbres y me encontré con Maciel. Uh-huh. Y yo de buena fe le dije que un compañero nuestro quería hacer un libro sobre él. Ah, ok. Inmediatamente Maciel se puso tenso, rostro rígido, y me dice: ¿qué puede decir Alejandro que no sepan de mí en el Vaticano? Mira, ya llegan calumnias sobre mí y ya ni las toman en cuenta, ya ni la leen. Ya tengo un archivo de este tamaño. Pero que sepa Alejandro que tengo hermanos que no están obligados a la misma virtud que yo y que... Ah, ese gesto. Gesto de asesinar. Pues sí, que lo matarían sus hermanos, no él. Pero además la hipocresía, que no están obligados a la misma virtud que yo, o sea, él considerándose, claro, como un virtuoso. Él tenía una frase que él, creo que a usted se la leí o se la escuché, don Antonio. Él decía, Marcial Maciel decía: yo no los corro. Ah, no, es la mística, el carisma del padre Maciel. Tenía dos que nos repetía constantemente: yo no los corro, los pongo en el disparadero. Qué barbaridad. Y otra: yo sigo la teoría del limón, los chupo y los tiro. Yo sigo la teoría del limón, sí, los chupo. Los chupo y los tiro. Y eso lo demostró con compañeros nuestros que estuvieron estudiando en Comillas y después se metieron a la Legión, y menciono yo al padre Pardo, que era... una especie de símbolo para nosotros. Así es. Que fundó el Cumbres, después la Anáhuac del Norte, después lo pasaron a la Anáhuac del Sur, y murió el pobre, despreciado por Maciel, con una depresión tremenda. Ya exprimido en los términos. Sí, sí, sí. Y abandonado, ¿no? ¿Mandé? ¿No? Abandonado. Sí. No había quien le pagara el hospital. Incluso hay la versión de que estaba ya tan mal que tomó una dosis de medicamento. Porque cuando alguien le da un infarto, sí, como dice, ni Pío dice. Así es. Y él alcanzó a decir: Señor, ten piedad de mí. Así es. Eso, si me permiten abundar, esa fue la versión que dio el padre Gregorio López, que era compañero suyo de Comillas, que entró con Faustino Pardo, con Luis Santana Castillo y otros a la Legión de Cristo desde el año 47 o 48 de la Universidad de Comillas. No jesuitas, pero sí alumnos de jesuitas. La realidad es que dijeron que el padre había muerto y que estando sentado a la mesa había dicho: Señor, acuérdate de mí, y que había fallecido. Pero Fernando González, que ha escrito con Alberto Atié, con un servidor, un libro llamado, como les dije, La voluntad de no saber, dice que él recibió información de una persona muy anciana que ya se lo había contado antes y que se lo contó ya prácticamente en el hecho de muerte, diciéndole que el padre Pardo se había suicidado. El padre Faustino Pardo Villa. Wow. Esto lo ha dicho Fernando González. Pero legionario también. No, los legionarios nunca lo han reconocido. Pero Fernando González sí ha dado ese testimonio que recibió de una persona ya muy enferma al final de sus días. Cristina, tú tenías también una duda o una pregunta respecto de esta relación de los papas y el actual. Sí, pues prior es que recientemente vi la foto de
si se permite tomar una foto con una persona ante periodistas que luego la van a pasar a nivel mundial, obvio que estás avalando, ¿no? Y se ve muy contento al Papa Francisco y está el director general de los legionarios, John Connor, abajo de él, ¿no? Y se le ve muy contento al Papa Francisco. Mientras que aquí están nuestros amigos dialogando con nosotros que sus peticiones han sido despreciadas, el solo hecho de la reparación moral del daño, de que se le señalara. Y está muy contento Francisco sin operar, sin hacer algo por las víctimas primeras de México que denunciaron. Y ya son, ¿cuántos? 25 años. Y luego vino a México y no se quiso juntar con ellos. Estoy en lo correcto. Y ni siquiera pidió una disculpa. No, yo no estaba aquí, yo estaba en Canadá. Pero en cambio sí recuerdo que cuando vino el Papa Benedicto XVI a León, Juan José Vaca trató desde Nueva York de conseguir una cita y venirse inmediatamente. Y yo fui entonces con el profesor Saúl Barrales a la Anunciatura, que está en la calle que se llamaba Felipe Villanueva y ahora se llama Juan Pablo II. Fui en persona para decir que queríamos que atendieran lo dijo fue el profesor Barrales, que atendieran al profesor Juan José Vaca. Y la respuesta fue, esto me lo dijo de inmediato Saúl, que volviera después de que el Papa se regresara a Roma, cuando en realidad de lo que se trataba era precisamente de que atendiera estando acá. Entonces, no hay esa voluntad y se nota, entre otras cosas, en que la carta que escribimos al Papa y que firmamos en original y que entregamos en la Anunciatura a Justo Muyor García desde el día 13 de enero del 98, que fue un mes después de que se publicó el domingo 8 de diciembre del 97, esa carta nunca ha sido contestada. Y sin embargo, en apenas la tercera línea de la carta estamos diciendo que según el Concilio de Sárdica, segundo después del Concilio de Nicea, como del 330, cualquier cristiano puede apelar al Papa, claro, siguiendo el modelo romano de que cualquier romano podía apelar al César, razón por la cual San Pablo en Jerusalén, siendo flagelado, pide que lo lleven a Roma para poder hablar con, en aquel entonces era Nerón. Nosotros, según el Concilio de Sárdica, que nadie menciona porque fue un concilio muy pequeño, sin embargo dice que cualquier cristiano puede apelar al Papa. Nosotros apelamos y siendo algo tan antiguo, ¿qué caso le han hecho? ¿Qué respuesta hemos tenido después de tres papas a una carta en la que le estamos diciendo toda la verdad, como se ha manifestado después acerca de Marcial Maciel? No han tenido ninguna consideración. No, Pepe, pero antes de irnos al corte, yo quiero dejar sembrada este planteamiento. Quiere decir que aún con todos los años, que aún con toda la batalla cultural ganada, porque la historia les ha dado la razón a ustedes, porque no solamente han sido ustedes, sino muchas otras personas las que han denunciado a Marcial Maciel y la estructura criminal que fundó con los legionarios, y que a pesar de todo eso siga las altas autoridades del Vaticano y el mismo Papa o los mismos papas protegiéndolo, quiere decir que hay algo más. Quiere decir que la Legión de Cristo le sirve a la Iglesia o le sirve a la sociedad de una manera mucho más criminógena de la que nos imaginamos. Y hay elementos sustanciales y fundamentales que relacionan a Marcial Maciel y a la Legión de Cristo o a los legionarios de Cristo con el narcotráfico. Y creo que de esto, si ustedes nos lo permiten, tenemos que platicar, abundar, y si les parece, regresando del corte, sí, hablamos de esto. ¿Puedo decir algo antes de terminar? Claro que sí. Y pasamos a lo que usted acaba de proponer.
Quiero que la gente haga un esfuerzo de recuerdo histórico. Mucha gente no lo sabe, pero se vive por la inercia histórica dentro de la Iglesia desde siglos atrás. Esto se llama la lucha por las investiduras. ¿Qué significa investidura? ¿Qué significa estar revestido de la representación de la máxima autoridad en el mundo? Esta lucha se discute en la Edad Media para ver si es el poder temporal de los emperadores, reyes, príncipes, o es el poder eclesiástico representado por el Santo Padre, que es el Papa. Esto lo dirime finalmente Santo Tomás de Aquino en una carta llamada Carta al Rey de Chipre o Pequeño Tratado de Monarquía, en donde se resuelve que quien representa con la máxima investidura el poder sumo de la divinidad es el Papa. Y cualquier persona, aunque no sepa nada de lo que estoy diciendo, ha vivido durante siglos con la idea de que primero habla la Iglesia y después el Estado obedece. Sin embargo, hemos llegado a un momento en que los Estados han tenido que intervenir. Cito el caso de Irlanda. Así es. Cuando someten a juicio a una persona de más de 80 años y cuando el primer ministro de Irlanda confronta desde el Parlamento irlandés al Papa diciéndole: nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer conforme a justicia. Porque cuando fue el Papa Ratzinger a Irlanda, les llamó la atención a los obispos y hubo obispos que dijeron: nosotros no hicimos sino las instrucciones que teníamos del Vaticano. Así es. Entonces, que la gente sepa que no todos los estados están corrompidos y que a veces la justicia la vuelve a retomar el Estado, porque el Estado es responsable de la justicia con respecto a sus ciudadanos. Y nosotros, lo que hemos vivido en nuestro caso y lo que han vivido otros, son las consecuencias de una conspiración eclesiástica y eclesiástica legionaria para callarnos, hacernos a un lado y buscar de qué manera que esto desaparezca, centralizándolo en Marcial Maciel y después en algunos cuantos que han sido víctimas de Marcial Maciel y poco más. Y no se trata de eso. Así es. Aquí hay una Iglesia cómplice y lo sostengo, y cualquier persona que se instruya en la verdad histórica de lo que ha pasado, sobre todo en los últimos años, ve que en efecto la Iglesia ha sido conspiradora contra la verdad y la justicia por lo que toca a el caso nuestro y de otras personas más. Muchas gracias, don José. Regresamos. Amigas, amigos, continuamos y concluimos con esta parte el encuentro con tres guerreros desde hace ya bastantes años que han mantenido su lucha por la verdad, con la presencia además de Cristina Sada, a quien agradezco mucho haber propiciado este encuentro. Y no podemos irnos sin reflexionar sobre algo que es mucho más delicado, pero también mucho menos explorado en este análisis de la estructura criminal que fundó Marcial Maciel y que llegó hasta lo más alto de las autoridades eclesiásticas, hasta el Vaticano mismo. Es esa estructura que no solamente servía para adoctrinar, para formar a los cuadros, incluso para espiar también a favor del Vaticano, sino también para traficar con droga. Es ampliamente conocido y admitido ya por los propios legionarios que Marcial Maciel era un consumidor consuetudinario de la dolactina, un derivado de la morfina. Pero lo que se ha documentado poco y se ha mencionado todavía menos es que no solamente era él un consumidor. Y al principio de este siglo, don Arturo Jurado y don Pepe Barba fueron ustedes testigos
y escucharon el testimonio de un hijo de un alto mando de la Guardia Civil Española. Capitán. Un capitán de la Guardia Civil Española. Cuéntenos, don Arturo y don Pepe, ¿cómo fue esa historia? ¿Qué fue ese testimonio? Bien, si le parece bien a Arturo, comienzo yo. Nosotros cuando íbamos, residía en California como profesor del Instituto Defense Language Institute, el doctor Jurado, y cuando yo iba a California, siempre lo visitaba, como cuando él vivía en Chicago, nos visitaba en Boston a mí y a mi esposa. En esa ocasión, que como acabo de verificar con el doctor Jurado, debió ser probablemente o el año 2004 o un poco antes, pero creo que fue por el 2004, en esa ocasión que estuvimos en San Diego, California, donde vivía Federico Domínguez Moreno, hermano de José Domínguez Moreno, ambos hijos del capitán de la Guardia Civil de Sabadell en Cataluña. Estando nosotros en una cafetería a solas con José Domínguez Moreno, nos contó, cuando su hermano Federico había salido a otras gestiones, algo que no sabíamos nosotros. Nosotros después fuimos juntando pedazos de información y llegar a ciertas conclusiones parciales. Nos contó que él y el doctor, futuro doctor Carlos de la Isla, habían tenido que hacer, bajo instrucciones precisas de Marcial Maciel, que narcotraficar, esto fue los polvos obvios de la cocaína, de Hendaya para en la frontera española-francesa, pasando a pie, pero con bolsas de cocaína pegadas, adheridas a las piernas y al estómago y entre las piernas, sobre algo que les había dicho Marcial Maciel, que no estaba permitido en España y que iba a hacer para hacer unas figuras de Via Crucis para unas monjitas y que esos polvos no podían entrar para defender a la industria nacional. O sea, él estaba faltando de diversas maneras a las instrucciones civiles en el mejor de los casos, pero es evidente que estaba, según nos dio a entender claramente José Domínguez, estaban introduciendo cocaína en España. ¿Qué año fue esa anécdota? Eso debió ser antes, bueno, cuando nos habló José Domínguez, debió ser 2004 o 2003. Pero, en cambio, lo que sucedió en Hendaya debió ser, en mi opinión, anterior a 1954, porque Carlos de la Isla y José Domínguez se fueron de la Legión en 1957. ¿Qué pensó usted, don Arturo, cuando escuchó esta historia? No lo podía creer. ¿Tenía usted alguna sospecha o duda de que esto ocurriera? No, me parecía increíble que Maciel, siendo un santo, hiciera esto. ¿Y había escuchado de otros legionarios esta situación? No, solo. ¿Y don José Antonio, usted había escuchado esto o lo vivió? No. No, pero a nosotros, a Pepe y a mí, nos pasó también un caso cuando yo reunimos en Nueva York. Yo iba de Madrid y tú de Roma. Yo venía a Roma, París, Nueva York, sí. Roma, París, Nueva York, y yo directamente de Madrid a Nueva York. Y en el equipaje mío me pusieron una bolsa de cartón con amarrada y asomando rosarios, que me enteré de esa bolsa cuando ya llegamos a Nueva York. ¿Cuántos rosarios eran? Rosarios, quién sabe, pero era de 150 kilos. 150 kilos, a mí me consta, porque los pesamos delante de la gente de Aeronaves de México. Eran 15 bolsas rotas de estraza y las pesó el joven americano al que le pedí yo a José Antonio que le diera algo de dinero, porque era mucho trabajo el que estaba haciendo. No lo puedo olvidar, 150 kilos de rosarios. Íbamos de Clermont y mientras Pepe estaba haciendo algo, se acercó un policía
de esos grandotes irlandeses, y me dice, ¿qué trae ahí? Le dije, son rosarios, porque estratégicamente se iban asomando rosarios, claro, en la bolsa, para que no se dudara de que lo que había ahí eran rosarios. Cuando llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México, se detuvo la bolsa en la aduana. Y Maciel al día siguiente me dijo, venga, acompáñeme allá al aeropuerto. Sí. Afortunadamente la bolsa no había sido tocada, pero Maciel iba patentemente nervioso. Tenso. Tenso. Impresionante. Y me dijo, le dijo al de la aduana, esto me pasa por creer, tener confianza en el licenciado Miguel Alemán. Que en ese entonces era expresidente. No, ya no era presidente, pero sí se mencionaba el nombre, era muy conocido Miguel Alemán. A lo mejor era de los padrinitos que decía, que dice el pues sí, Francisco. De los que Maciel se servía. Ahora, su nombre. Estamos hablando no de unas líneas para el autoconsumo, no de dosis para cruzar de una frontera a otra, sino de una mecánica en donde también había que, pues, lavar el dinero. ¿Cómo es, cómo hizo la Legión o cómo hizo Maciel para poder ocultar todo ese dinero? ¿Eran las famosas donaciones, sí, que recibió? Mire, yo quiero aclarar algo para que no haya dudas. En el caso de los rosarios, con el tiempo y habiendo visto que nunca se habían distribuido y eran 150 kilos de rosarios, de los que no volvimos a saber, ni el licenciado ni yo, sin embargo, con la información que con los años acumulamos, llegamos a sospechar. En cambio, de otras cosas, no hay sospecha, y lo voy a especificar. Llegamos a sospechar que probablemente estaban hechos de pasta de cocaína. Claro. Esto es, por una parte. Y los otros testimonios que tenemos, uno es del año de que se nos fue revelado después, pero fue de diciembre del año 54, cuando Alfonso Fernández Díaz, compañero nuestro que se había quedado en México, voló con Maciel de México a Nueva York, de Nueva York a París y a Roma. Pero cuando se le rompió un par de bolsas que llevaba con tostadas mexicanas que quería llevar Maciel para hacernos algo agradable a los mexicanos, que comiéramos tostadas, venían dentro unas bolsas blancas de polvos blancos y automáticamente cuando se le rompieron, cuando se rompieron las bolsas de las tostadas, claro, se desapareció Marcial Maciel. Esto nos lo contó Alfonso Fernández Díaz después de haber salido de la Legión, pero con el retintín ya de la sospecha que tenía. Pero nosotros teníamos información de gente que había visto, concretamente Javier Fonseca, el portafolio de Marcial Maciel con doble fondo, en donde llevaba en un fondo puras joyas y en otro solo sobrecitos blancos, que eran indudablemente, creo yo, de cocaína. Entonces, para mí la preocupación es esta, y lo he comentado con el licenciado Pérez Olvera, ¿de dónde salía el dinero para construir casi simultáneamente? Primero, el año 50 inaugurar ya el Colegio de Roma en Vía Aurelia 677, el año 50 en el verano. Para el año 53 ya está queriendo poner la primera piedra del Colegio de Salamanca. Claro. Exactamente la fecha, el 10 de febrero estuvimos con Barbado Viejo, el arzobispo de Salamanca, del 53. ¿De dónde iba a salir ese dinero? Cuando al mismo tiempo se estaba echando en marcha lo que se inauguró el marzo del año siguiente, que fue el Colegio Cumbres. Que nosotros supiéramos, no había fondos. ¿Por qué? ¿Por qué en el mismo marzo o máximo mayo del año 54 el padre Gregorio López, no mayo, no, él se fue en abril? Entonces, ¿por qué el padre Gregorio, según me lo dijo a mí, años después, en el 85, por qué fue a pagar la compra total del antiguo importante balneario de Ontaneda Alceda en efectivo? En efectivo. En efectivo, en una bolsa con billetes en efectivo. Estamos hablando en una época importante de Franco, en donde no se movía una mosca
bajo el control. ¿Por qué lo fue a pagar en efectivo? Me lo dijo él a mí. ¿Por qué no en cheque? ¿Por qué no ante notario? Lo he dicho varias veces. La pregunta nuestra es de dónde había salido ese dinero. Y como eso, hay otras instancias en las cuales nosotros hemos oído también de dudosas cantidades. E incluso recientemente alguien me dijo que en Nueva York, el mismo doctor de la isla, tuvo que andarle consiguiendo para su propio consumo, y alguien usó la palabra, incluso no sé hasta qué grado, era su mulita. Claro. Pero había también viajes a Cuba que fueron muy importantes, y viajes a Caracas, y los viajes a Cuba le provocaron a Maciel tal odio que el 6 de enero, y perdóneme la gente si cree que luzco memoria, no, estoy hablando del 6 de enero del 61, cuando Marcial Maciel, delante de mí y de otros dos legionarios en la Quinta Pacelli, dijo, enojadísimo, yo enviaría 200 aviones a reacción que arrasaran la isla. ¿Venía eso por defensa del catolicismo? No, porque el Vaticano nunca rompió relaciones con Fidel Castro. Con Fidel Castro. Pero entonces, ¿qué era lo que lo había enojado tanto? Que, en mi opinión, que ya para entonces no podía seguir haciendo sus viajes de negocios con el narcotráfico. Es mi opinión, basándome en otras cosas que hemos observado. Porque estamos aquí hablando de los años 50-60, es decir, estamos hablando de una etapa previa al imperio colombiano de la droga, es decir, al imperio de Cali y de Medellín, en los años 80, cuando ya la industria de la cocaína es controlada y dominada por Colombia. Aquí estamos hablando de la época en que Cuba, bajo el régimen de Fulgencio Batista, era pues el gran centro redistribuidor, no solamente de la trata de mujeres o del comercio ilegal de alcohol, sino también de la droga. Era y del casino droga. Y de las apuestas. Ahí incluso en las películas se ve cómo la gente va ahí, como su patio trasero. Pero es importante, Fulgencio Batista comienza apenas como en marzo del 54, sí, y dura hasta el 59. Pero entre esos años, indudablemente, creemos nosotros, Marcial Maciel estuvo y en ocasiones acompañado por Francisco de la Isla Veraza, hermano de Carlos de la Isla. Nunca nos dijo, pero yo creo que él sabía perfectamente qué cosas se hacían en Cuba y se trasvasaban de un lugar a otro. Ahora, parece que las piezas del rompecabezas se van uniendo, es decir, si estos testimonios se van juntando, Marcial Maciel no solamente tomó del franquismo, del fascismo italiano, una ideología de control paramilitar, sino también mecanismos de lavado de dinero y de extorsión. Estamos hablando entonces de una institución, que es los Legionarios de Cristo, que se inspiró en regímenes totalitarios y en estructuras criminales. En la época de Franco no se hablaba de droga, pero sí estaba muy penado, y aparece incluso en películas como la película Bala Rasa, de qué manera el hermano de la novia importa revistas, y en las revistas hay muchos billetes de dólares. A nosotros nos consta que desde que estábamos en el colegio en España, ya nuestro superior, que era del grupo de comillas, había ido una vez a Tánger a cambiar divisas. Yo fui una vez, siendo niño de 13 años, fui a Santander con Juan José Vaca, y en la estación de trenes cambiamos dólares, que estaba penado, cambiamos dólares de extraperlo, es decir, tenía que hacerse conforme a la norma bancaria de Franco, pero
ahí daban dinero extra. Y Marcial Maciel manejaba también de esa naturaleza. E incluso todavía el padre Pablo Pérez Guajardo me dijo de qué manera Alfredo Torres Villanueva, todavía hasta hace años antes de su muerte, él murió aproximadamente máximo hace 4 años o 3 años y medio, iba todos los fines de semana de Madrid al norte de África a cambiar divisas. Incluso en esta época, estoy hablando de los años 2000 y pico. Se nos acaba el tiempo. Como última pregunta y reflexión, les pregunto, ¿no valdría la pena entonces, en esta estructura de peritajes que ustedes están proponiendo frente a la Legión de Cristo, a los Legionarios de Cristo y al Vaticano, que se incluyera un peritaje financiero, económico, financiero, bursátil, a los ingresos, una auditoría histórica de los ingresos de los Legionarios de Cristo? Mire, Velacio de Paolis, antes de ser cardenal, ya había publicado un libro en la Biblioteca de Autores Cristianos, en donde yo descubrí que él era un experto en finanzas eclesiásticas. De manera que cuando él fue puesto por el Vaticano como supervisor de la Legión de Cristo, siendo ya experto en finanzas eclesiásticas, por alguna razón fue puesto. Claro. Esto es importante. Es importante este dato. Cuando nosotros tuvimos ocasión de hablar con el director general de la Legión de Cristo y le mencionamos, como dije hace rato, los libros, artículos de Raúl Olmos sobre los depósitos en paraísos fiscales, él saltó diciendo, eso es mentira. En cambio, cuando le dijimos, Arturo y yo, precisamente delante del mediador, el asunto de San Diego y el asunto de la droga a través de Hendaya para España, no movió absolutamente un dedo, una pestaña, nada. Y eso sí que era gravísimo. Y no reaccionó absolutamente para nada. Para mí ese parámetro de protestar ante lo que se había publicado ya en libro y en cambio no mover ni una pestaña cuando se le estaba diciendo lo del narcotráfico, bajo órdenes de obediencia de Marcial Maciel por parte de 2 que fueron prominentes en la Legión de Cristo, eso para mí es mucho más significativo, porque era donde debería haber saltado hasta el techo para negarlo si fuera cierto. Claro, claro. Llegamos a esta conclusión. Le agradezco muchísimo a Cristina y sobre todo a ustedes, guerreros jóvenes además, porque la juventud tiene que ver con el entusiasmo y con la convicción en la causa que ustedes representan. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta los hogares de todos los que nos están viendo a través del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Gracias.